estaríamos creciendo el doble. 30.000 nuevos. Rolando Castro confirmó que el próximo año será presentado un pliego de modificaciones del Código Laboral. De acuerdo al análisis realizado por expertos en el tema, aseguran que la legislación laboral salvadoreña ha quedado desfasada y requiere de una nueva normativa. Necesitamos modificar la legislación actual. La legislación es una legislación que está prácticamente desactualizada y vamos a modificar la LOF y vamos a modificar también el Código de Trabajo. Lo vamos a presentar a la Asamblea Legislativa y esperamos que la Asamblea Legislativa resuelva de inmediato esta situación. En otro tema, después de varios meses sin actividad, el Consejo Superior de Trabajo será instalado este miércoles. Así lo confirmó el funcionario. En el año 2019, El Salvador fue incluido en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo por violaciones a los derechos laborales. Es por esa razón que Castro dijo que se ha invitado a la representante de la OIT en la región centroamericana para que participe en este evento que busca iniciar una nueva era de este organismo tripartito. El próximo miércoles, dentro de dos días, vamos a estar instalando el Consejo Superior del Trabajo, conformado por los empleadores de este país, por la empresa privada, conformado por los trabajadores, y además hice una invitación de forma directa a la directora regional de OIT para que nos acompañe en la instalación, y ya tuvimos la confirmación, así que vamos a tener presente a la directora general de OIT en este evento que se desarrollará el próximo miércoles. Así que estamos contentos porque ya los empresarios mandaron sus propuestas, los trabajadores mandaron su propuesta. Sobre el programa Oportunidades para Jóvenes de 18 años y mayores de 40, Rolando Castro dijo que el próximo año solicitarán más de 4 millones de dólares para subsidiar por 3 meses a las empresas que se apeguen a este subsidio. Es un subsidio por el empleo a las empresas por 3 meses de forma continua y se firma un contrato de carácter indefinido. Así que el próximo año vamos a pedir un subsidio mucho más grande y no dudamos que el presidente de la República lo va a hacer. A la fecha, el Ministerio de Trabajo confirma que el año 2021 finaliza con la contratación de 30.000 nuevos empleos, cifra que por primera vez se logra en la historia reciente del país. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.